señor alcalde mayor de la ciudad, el doctor Gustavo Petro Urrego, ha querido que todas las 20 localidades, que todo el distrito capital, que toda la ciudad sea una sola fiesta, festejando su cumpleaños número 475. Para eso estaremos en la localidad de Barrios Unidos, celebrando en cada una de sus 4 UPZs con presentaciones artísticas, presentaciones itinerantes. Los invito para que ustedes formen parte de esta celebración. Me gusta esta palmita que tú siempre te pongo. Ay, oye, mamacita, con ese pantalón, cuando vas caminando, con esa chulería, se va subiendo todo, que viene la mamá mía. Pero vienes al revés. ¡Va, hombre! Muy buenas, bienvenido al cumpleaños de Bogotá, hermano. 475 años. ¿Y su merced dónde es? De Tolima. ¿Y qué es lo que más le gusta a Bogotá? Pues de Bogotá, el paisaje muy bueno. Ah, eso sí, tiene los mejores cielos que tiene el país, mejor dicho, es divina. Y todos los que estamos viviendo en Bogotá somos más bogotanos pues que el chocolate, ¿cierto? Cierto, sí, señor. Mucha distracción para las personas ya de tercera edad. Bienvenidos a la localidad Barrios Unidos. Muchas felicitaciones. Señoras y señores, bienvenidos a la localidad de Barrios Unidos. Les dice feliz cumpleaños Bogotá en su aniversario número 475. No se lo pierdan. Thank you.
Como ustedes pueden ver, ya nos hemos vinculado a esta celebración de los 475 años de los cumpleaños de Bogotá. Hemos venido desarrollando 127 actividades itinerantes. Uno se ponía a mirar que el mundo es un ente lejos, pues toda la humanidad se pasa de hueco en hueco. Por un hueco nos hicieron y por un hueco nacimos. Un hueco es lo que tenemos, seguro cuando morimos. Por el hueco, el sepulturero subsiste con el hueco. El ginecólogo no le teme a los huecos. Y el Ricky Martin disfruta con el hueco. Magnífico, muchas gracias de parte de la Plaza del 7 de Agosto al alcalde de Barrios Unidos. Muy amable, muchas gracias. ¿Cómo le ha parecido el evento? Bonito, bueno, muy bien. Decía te extraño, hoy quiero verte mi amor. Ay, poquito a poquito me fuiste perdiendo y ahora que reclamas. Quisiste que fuera el payaso en tu circo y no me da la gana. La rumba. Adiós. Feliz año. Ah, excelente, mejor que hace muchos años. Excelente. La está pasando muy delicioso. ¿Eso es? ¿Muy bien? Bueno, este tipo de actividades han sido bastante dinámicas, ricas para el público, de que aprendan, de que conozcan un poco sobre el arte que tiene Bogotá. Uno. ¡Ay, la camarita! ¡Ay, la camarita!
De la comunidad de Barrios Unidos, el Parque Benjamín Herrera. Estamos aquí conmemorando los 475 años de esta hermosa ciudad, Bogotá. Por allá, por un Ginibel, sí que se lo llevaron. Por Pedro Ramón y Pascual, que nunca regresaron. Divertido. Me parece divino. Felicito a Bogotá, mi ciudad la amo. Como que sería muy bueno que se promovieran más ese tipo de espacios, como poder interactuar con la gente que a la final es muy agradecida, muy atenta y como que muchas veces ni conocen la música, pero quieren acercarse. Educativo. Un saludo muy especial para la Alcaldía de Barrios Unidos de parte de Fernando Castilla, un artista nuevo para todos ustedes de corazón. Que Dios me los bendiga. Chaito, bye bye. Y bueno, estuvimos en colegios brindando alegría y celebrando estos 475 años de Bogotá. 1538 y para todos ustedes un feliz cumpleaños. Muchísimas gracias. La agrupación musical de música llanera Son de Oriente. Quiere decirles muchas gracias, de verdad, ha sido un éxito. Y en estos 475 años de nuestra capital, nos hemos gozado aquí, le hemos gritado ¡Viva Colombia! ¡Viva Bogotá! Pero especialmente que viva la paz de nuestro país, la paz de nuestros conciudadanos.
Thank you.